En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sanados y renovados en Jesucristo. Como los tiempos que vivimos son tan exigentes, casi diríamos que es lo normal encontrar que nuestro corazón se cansa, nuestro corazón se desgasta, nos podemos sentir a veces fatigados, desmotivados, quemados, frustrados. Así como también muchas veces experimentamos, no todo es malo, claro está, también experimentamos alegría, esperanza, la dulzura de la presencia de Dios. Esta vez nos vamos a enfocar en esas palabras, sanados y renovados en Jesucristo, pensando en nosotros mismos que lo necesitamos como personas consagradas y pensando sobre todo en nuestras comunidades locales, en nuestras comunidades provinciales. Hay un par de frases que están en la parte izquierda del tablero, una de ellas de uno de nuestros campesinos: el árbol antes de caerse se tuerce. Y otra que dice: casi más peligroso que el pecado es la exageración. Vamos a ver por qué están esas frases ahí. Voy a empezar con la segunda. Los tiempos que vivimos son tiempos en que experimentamos distintos embates, presiones. A veces parece que hay que hacer esto, no, espérate, hay que hacer lo contrario. Hay una incertidumbre. Hay otra palabra importante que es la palabra polarización. Y entre la incertidumbre y la polarización es muy fácil caer en la exageración. Pero la exageración es un gran peligro. ¿Por qué esa segunda frase, casi más peligroso que el pecado es la exageración? Porque usualmente la persona que peca, hablando de lo que puede sucedernos a cualquiera de nosotros, la persona que cae en pecado, se da cuenta de que ha pecado. Y a menos que esté en un grado de endurecimiento y de cinismo, pues la persona se da cuenta que tiene que cambiar en eso. Si su corazón se llenó de envidia o de rencor, si acude con frecuencia a la mentira o a la calumnia, si acaso el corazón se le llena de codicia o de lujuria, estos males son más fáciles de detectar. Pero la exageración, que es lo que va torciendo al árbol, esa es la relación entre las dos frases, la exageración es algo que no se nota tanto. La exageración está muy adentro de algunas de las corrientes más polarizadas hoy por hoy en la iglesia. Le voy a dar tres ejemplos rápidos sobre ese tema de la exageración para que sepamos de qué estamos hablando y luego pasamos a este tema de las tentaciones que va a ser lo fundamental dentro de nuestra primera predicación. Piense usted uno de los temas bien discutidos en el sínodo, el tema de la mujer en la iglesia. Es evidente que es un tema importante, importantísimo, es un tema que hay que abordar, porque por muchas razones, porque evidentemente hay injusticia, hay maltrato, a veces hay desprecio hacia la mujer, hacia el aporte de la mujer, lo que la mujer puede dar. Entonces es un tema que hay que abordar, es algo importante.
Al mismo tiempo, todos somos conscientes del papel que millones y millones de mujeres tienen en la transmisión y en la conservación de la fe. Pero ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a exagerar? Si yo empiezo a apretar, a hundir el acelerador en esa dirección. Entonces, muy pronto voy a llegar a una postura en la que yo digo, mientras la mujer no tenga lugares de poder, lugares de decisión, lo llaman así un poquito eufemísticamente, mientras la mujer no tenga en la iglesia lugares de decisión a la par con el hombre, no habrá realmente justicia en la iglesia. Y de ahí todavía otro paso más, que lo han dicho no simplemente, qué sé yo, laicos, teólogos o teólogas, sino que lo han dicho ya obispos. Hay que presionar para que por lo menos haya diaconisas y a ver cuándo logramos ordenación de mujeres. Sobre el tema han hablado con mucha claridad y mucha caridad el Papa San Pablo VI, el Papa San Juan Pablo II, el Papa Benedicto, el Papa Francisco, ha hablado muy claramente. La última vez en una carta a un grupo de mujeres precisamente en Alemania, hablando sobre eso y diciendo básicamente, miren, no podemos centrar toda la discusión y toda la atención de la iglesia solo en eso. Entonces, ahí tenemos el caso de la exageración. Estamos de acuerdo en que es muy importante abordar el tema de la mujer en la iglesia, pero cuando yo quiero que ese tema sea el único tema, que ese tema sea lo que toca resolver o si no la iglesia no puede seguir, y empiezo a hundir el acelerador y empiezo a darle vueltas y vueltas a la tuerca porque hay que resolver eso, pues finalmente lo que termino produciendo es un desequilibrio, empiezo a producir una especie de fractura y yo creo que estoy haciendo una cosa buena. Entonces, por eso esa frase del pecado y de la exageración. Si yo estoy lleno de envidia, pues en algún lugar de mi conciencia yo sé que tengo envidia. Si dejé entrar la impureza en mi vida, yo sé que estoy obrando mal. Si yo soy un amante del dinero o del trago, yo mismo me doy cuenta. Pero, ¿qué pasa cuando uno empieza a exagerar? Uno considera que está obrando por una cosa buena, una cosa buena. Y esa cosa buena merece mi atención y entonces yo empiezo a presionar por esa cosa buena. Es un poco lo mismo que ha sucedido con otros grupos que también han sido maltratados o en cierto sentido excluidos dentro de la iglesia. Lo que sucede con la población LGBT, por ejemplo, es evidente que ahí hay tema, que ahí hay cosas que hay que hacer, que no se puede tolerar el desprecio o el maltrato a esos hijos e hijas de Dios, pero al mismo tiempo, si yo empiezo a exagerar, a exagerar, a exagerar, entonces termino por decir que tienen que estar en todas partes, tienen que dárseles todos los ministerios, tienen que, como me comentaba una predicadora, una laica predicadora de la que soy muy amigo, esta es una señora casada paraguaya y ella pues ha predicado en muchos lugares. Entonces me comentaba que le invitaban a cierto lugar para un congreso de la renovación carismática y en el equipo organizador estaba una pareja de lesbianas. Todo el mundo sabe que son lesbianas, ellas conviven, ellas tienen su vida como si fueran hombre y mujer y ellas querían ayudar a organizar el retiro. Entonces, lo importante para que nos demos cuenta es el problema de esa palabra. La palabra exageración, porque es que todos los temas son importantes. El último ejemplo, que yo creo que todos lo conocemos aquí de sobra, es el tema de la opción por los pobres. Nadie puede dudar de lo que ya anunciaban, de lo que ya denunciaban, más bien debo decir, nuestros obispos, a la altura de la conferencia de Medellín. Hace 50 años, más de 50 años, 55 se han cumplido ya de Medellín, año 1968. La conferencia de Puebla, 1979, que decían, es un escándalo, y la palabra está muy bien dicha, es un escándalo que, por ejemplo, a la misma misa asista
el opresor y el oprimido, y todos católicos y todos tranquilos. O sea, es evidentemente un escándalo que nos llamemos católicos y tengamos esa indiferencia frente al pecado social y las estructuras de pecado. Pero si yo empiezo a exagerar, a exagerar, a exagerar, ¿qué hicieron muchas comunidades religiosas? Dijeron, nuestros colegios son una manera de darle la espalda a la realidad del pobre. Conclusión, salimos de nuestros colegios, nos lanzamos a los barrios. Y como nosotras, hablando de comunidades religiosas, como nosotras no tenemos por qué separarnos del pueblo, entonces fuera los hábitos, nosotras nos vamos a la inserción. Después, 40 años después de esos experimentos, tenemos comunidades religiosas en proceso de extinción. El efecto de esos esfuerzos, pues realmente deja bastantes interrogantes. Pero te puedo asegurar, porque conozco a varias de esas personas, te puedo asegurar que eran completamente honestas. Y eran personas que no sentían que estuvieran pecando contra la iglesia ni destruyendo la iglesia. Entonces, por eso esa frase, casi más peligroso que el pecado es la exageración, porque la exageración va en silencio y la exageración poco a poco te va produciendo otro fenómeno, que ese fenómeno sí lo hemos oído hablar mucho, que se llama polarización. Mi último ejemplo, y creo que ya sería como el cuarto, es lo que sucede con la tradición. Entonces hay personas que dicen, mire, es que nos hemos olvidado de las tradiciones, nosotros empezamos a vivir después del Concilio Vaticano II como si la Iglesia no tuviera ninguna experiencia, como si estuviéramos empezando de cero, eso no puede ser, nosotros tenemos que recuperar las tradiciones, tenemos que recuperar, por ejemplo, el famoso latín. Está bien, bueno, está muy bien. Ahora, por ejemplo, en mi convento, estos frailes, estudiantes actuales, ellos cantan bastante más latín de lo que nosotros cantábamos. Yo toda la vida le he tenido gran cariño a ese idioma, lo he podido enseñar varias veces, todos los días publico el Evangelio en latín. Yo no tengo ningún trauma con el latín, pero cuando yo empiezo a exagerar y entonces ya empiezo a mirar la misa en latín como si fuera más misa, que esas expresiones yo las he escuchado, como si fuera más misa que la otra misa, entonces ahí empezamos a tener realmente problemas. Y te aseguro que muchas de esas personas están convencidas de que están haciendo las cosas bien. Entonces perdemos el equilibrio, perdemos la armonía, perdemos la capacidad de escucha, porque una vez que yo me subo en el tren bala del latín, y yo digo, todo tendría que ser en latín, viva el latín, arriba el latín, entonces empiezo a despreciar a lo que no es latín y empiezo a no escuchar. Así como el que se mete en el bus acelerado de la teología de la liberación, dice, yo no quiero escuchar nada, porque lo que no sea opción privilegiada, opción principal por los pobres, no es nada. ¿Usted en qué trabaja, hermana? Yo estoy trabajando en un colegio. Ah, o sea, usted está sirviendo a la burguesía, ya entiendo. O sea, no ha empezado la renovación en su comunidad. ¿Y usted en qué trabaja? Bueno, nosotras tenemos un hogar para abuelitos, una parte es completamente de caridad, otra parte es un pensionado. Claro, ahí es donde llegan los burgueses que están realmente pues sosteniendo la hegemonía capitalista en este país. Y ese lenguaje real, es decir, yo conocí religiosas que hablaban así y estaban convencidas de que estaban haciendo las cosas bien. Entonces uno tiene que pedir para todos, pero muy especialmente para los hombres y mujeres que tienen lugares de particular responsabilidad, porque dirigen a otros, porque están en cierto sentido pastoreando a otros. Hay que pedir un don muy especial de sabiduría, de prudencia, de equilibrio. Un gran don. Hay que pedir un don muy grande de sabiduría y de prudencia. Porque si yo me subo en cualquiera de los buses de la línea exageración,
Si yo me subo en cualquiera de esos buses, resulta que empieza a torcerse el árbol. Y el árbol antes de caerse se tuerce. Esto no es ciencia ficción. Yo pues viví hace unos 20 años, viví, qué barbaridad para mí oírme decir que fue hace 20 años. Pero sí, hace 20 años estaba yo saliendo para Irlanda. Qué cosa, bueno, el tiempo va pasando. Entonces, yo viví en Irlanda eso. Irlanda está experimentando la extinción de comunidades religiosas. Lo mismo que muchos otros lugares del norte de Europa, extinción. Pero antes de caerse, ¿cómo es? El árbol antes de caerse se tuerce. Antes de caerse, antes de llegar a unas decisiones que las estoy viendo en Canadá, tengo buenos amigos que quiero mucho, sacerdotes de la fraternidad sacerdotal, que hemos tenido una relación muy bonita. Ellos están en Montreal y en otros lugares de Canadá. Y me impacta escuchar a estos sacerdotes cuando hablan de lo que está pasando en la vida religiosa en Canadá. Más de la mitad de las comunidades religiosas están acogiéndose a planes diocesanos de extinción. Más de la mitad. ¿Y qué es la extinción? Resulta que ya las diócesis canadienses, varias de las diócesis y arquidiócesis canadienses, tienen expertos en tema gerontológico, en temas psicológicos, por supuesto, en temas contables, en temas legales, temas con el Estado, por lo menos 4 o 5 expertos, tienen un pool de expertos y ese grupo de expertos asesora a las comunidades. Entonces las diócesis ofrecen planes para las comunidades que se declaran en bancarrota, pero no bancarrota financiera, sino bancarrota vocacional, es decir, se murió. Entonces, más de la mitad de las comunidades en Canadá, espero no estarme quedando corto ni estar exagerando yo, pero creo que esa es la cifra, es más de la mitad, están acogiéndose a planes de extinción. Ese ya es el árbol que se cae, pero antes de caerse, se torció. Entonces, uno tiene que pensar, guiándose por aquella frase que me parece que está en Romanos 15, del apóstol San Pablo, que dice, el que esté en pie, mire, no caiga. Porque sucedió en otras partes, puede suceder con nosotros. ¿Y dónde empieza a torcerse el árbol? El árbol empieza a torcerse en la exageración. ¿Y dónde se protege el corazón de la exageración? El corazón se protege de la exageración suplicando los dones de sabiduría, de prudencia, de discernimiento y manteniendo la mirada en Jesús. La mirada en Jesús, la mirada en Jesús. Pase lo que pase, caiga lo que caiga, venga lo que venga, la mirada en Jesús. Ese tener la mirada en Jesucristo. Entonces, esa era la manera de explicar esas dos frases. ¿Por qué esas dos frases son tan importantes? Porque la exageración uno no la detecta. Yo conocí hermanas, también sacerdotes, pero indudablemente la generosidad que hay en el corazón femenino, que es uno de los dones más admirables que Dios le ha dado a la mujer, la generosidad del corazón femenino hace que cuando se compromete con algo, se compromete, pero de lleno, con toda el alma, con todo el corazón. Y entonces, y yo he visto hermanas que murieron en el intento, y algunas de ellas con mucha tranquilidad, hermana, pero usted se da cuenta, yo a veces lo cuento como chiste, a veces lo cuento como anécdota, hablando con una de las religiosas de las dominicas allá en Irlanda, esas hermanas las conoció aquí, por ejemplo, mi querida madre Gloria Isabel, hablando con algunas de las dominicas allá de Irlanda, yo iba así en un carro con una priora, la priora general, llamémosla ahí, no sé qué nombre tendría, si se llamaba general, provincial, pero era la superior ahí. Y entonces le pregunto, un poco por hacer conversación, mientras íbamos, le digo, bueno, ¿cuáles son sus principales responsabilidades o prioridades en este momento? Y me dice ella, bueno, para mí lo primero es asegurarme que las hermanas queden bien enterradas. Entonces, esa era la prioridad que ella tenía. Entonces, fíjate que eso son cosas reales.
Son cosas reales. Uno las veía de lejos. Uno las veía de lejos. Pero uno va viendo cómo las situaciones se van acercando, acercando, se van dando, y llega el momento en el que pues se llega a lo de Irlanda, se llega a lo de Canadá, una gran parte. Es impresionante para mí, a mí me parece como un mundo de ciencia ficción, me parece impresionante tener en cuenta que uno de los lugares donde hubo más fuerza de la vida religiosa femenina en Estados Unidos fue California. Actualmente ha desaparecido casi por completo la vida religiosa allá. Pasaron, en el curso de unos 40 años, pasaron de tener noviciados a reventar 20, 30 chicas, a no tener ninguna, no tener ninguna, no tener ninguna, y entrar en un plan de extinción. Entonces, hay otra frase que no está escrita ahí, pero ustedes la pueden escribir, y es que en la vida cristiana, la victoria solo será completa en el cielo. Solo será completa en el cielo. Nosotros no tenemos nada asegurado. ¿Que Colombia es un país católico? Sí y no. Sí y no. Irlanda también era un país católico. Y en el curso de dos generaciones, el panorama cambió completamente. De ser un país que era bastión de la fe católica en Europa, junto con Polonia, siempre han sido esos dos principales, Irlanda se fracturó y se fue al suelo. ¿Cómo sucedió en Irlanda? No todo tiene que ver con la vida religiosa. Sucedió básicamente por la revolución sexual. Cuando los muchachos empezaron a convivir, a tener su vida sexual sin casarse, dejaron de ir a misa, dejaron de bautizar a los hijos. Esa generación que ya no se bautizó y que solo sabe de la prosperidad material y del sexo, ya está teniendo sus propios hijos. Y por supuesto, para ellos Dios es un extraño. Y lo único que saben de la iglesia es que la iglesia es una cosa rara, llena de hipócritas y de abusadores. Porque eso es lo que los medios de comunicación repiten cansinamente, todo el tiempo. Entonces, en el curso de unos 30 años, el panorama religioso se destruyó. Por eso es esa frase, el triunfo solo será completo en el cielo. Mientras no estemos en el cielo, nosotros tenemos que pelear, nosotros tenemos que dar la pelea. Sea que haya muchas vocaciones, muchas obras, pocas obras, mucho entusiasmo, poco entusiasmo, nuestra situación, nuestro contexto, siempre es un contexto de pelea, de combate espiritual. No hay otra posibilidad. Bueno, esa es la introducción general que nos hace ver sobre todo del cuidado de las exageraciones. Las exageraciones, ¿de dónde vienen las exageraciones? Pues las exageraciones vienen de las modas del mundo. El mundo es el que va dictando la agenda. Y a su vez, las modas del mundo vienen de los intereses económicos. ¡Uy! Los intereses económicos son muchísimos. Intereses económicos, intereses sociales, intereses políticos, que van funcionando como por oleadas, montadas a caballo, aupadas, encima de auténticos pecados. De manera que esto es interesantísimo, este es un panorama, yo no sé, a mí esto me apasiona, porque como tengo la oportunidad, por misericordia de Dios y mientras Él lo quiera, como tengo la oportunidad de servir en distintos sitios, de ver distintos países, acabo de llegar de Bolivia, estuve hace unas semanas atrás en Ecuador, he estado también en Paraguay, en México, en España, en Inglaterra, estuve también este año en Estados Unidos. Entonces, yo pienso que es una bendición de Dios que Él me conceda la humildad, la sabiduría para tratar de asimilar tantas cosas que uno ve. Pero yo le cuento que uno se da cuenta, uno observa cómo el mundo es el que quiere imponerle la agenda a la iglesia. El mundo es el que quiere imponerle la agenda a la iglesia. Lo que es
lo que es moda en el mundo se convierte en presión en la iglesia. Escriba eso que le conviene. Lo que es moda en el mundo se convierte en presión en la iglesia. Entonces el mundo pone de moda el tema de los transexuales. ¿Cuál es la población transexual en un país como Colombia? Menos del 0.1%, menos del 0.1%. Y sin embargo, los legisladores colombianos hablan de este tema como si fuera un tema de máximo interés, cuando uno se da cuenta que hay cosas que están realmente destruyendo la vida de la gente, destruyendo su futuro, destruyendo sus posibilidades de educación, de salud, de trabajo. Pero la moda del mundo es la presión en la iglesia. Lo que en el mundo es moda, en la iglesia se vuelve presión. Y se hacen leyes como si fueran de máxima urgencia. ¿Cuántas personas se encuentran en situación de angustia que reclame una ley de eutanasia? Menos del 0.1%. Es que tenga en cuenta una cosa. Para simplificar, si Colombia tiene 50 millones de personas, suponiendo, eso quiere decir que el 1% en Colombia son 500 mil, el 0.1% son 50 mil personas. ¿Hay 50 mil personas desesperadas por morirse en Colombia por eutanasia? Difícil que las haya. Pero se hace una legislación de urgencia en la eutanasia. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hay que hacerla por las presiones del mundo. Detrás de las presiones del mundo, y aquí es donde viene la mirada teológica, detrás de las presiones del mundo está el príncipe de este mundo, que mucha gente no cree. Pero si uno estudia y ora, hay un momento en el que uno empieza a mirar, claro, aquí está la pezuña del asqueroso, ahí está. Ese hundir a la gente en la desesperación, ese destrozar la familia, ese multiplicar el aborto, todo eso tiene el apestoso aliento de Satanás, eso está clarísimo. Pero uno tiene que tener claro cuál es el esquema. Entonces, mire, póngale cuidado a esto, que esto es muy importante, hermana querida. Dentro de la iglesia tenemos pecados, claro, pecadores somos, eso es así. Pero hemos dicho, es que lo más peligroso, el daño más grande muchas veces no viene del pecado mismo, sino de la exageración. Entonces, dentro de la iglesia, póngale cuidado al esquema, dentro de la iglesia tenemos las exageraciones. ¿Las exageraciones de dónde vienen? Las exageraciones vienen de las presiones que se sienten dentro de la iglesia. ¿Y las presiones de dónde vienen? De las modas del mundo. ¿Y las modas del mundo de dónde vienen? Pues finalmente vienen de los corazones que son presionados, que son manipulados, que son manejados por el maligno, por el príncipe de este mundo. Entonces vamos a poner aquí ese pequeño esquema, porque ese esquema a mí me resulta muy iluminador, por eso lo estoy compartiendo. Póngale cuidado, el esquema es el siguiente. Nosotros tenemos aquí la Santa Iglesia y nos damos cuenta que dentro de la iglesia hay una cosa que se llama exageraciones. ¿Por qué hemos dicho que son tan peligrosas las exageraciones? Son peligrosísimas porque no hacen ruido, porque uno cree que está obrando bien. Hay gente que considera que todo el apostolado de su vida es lograr que muchas, muchas parroquias canten gregoriano. Eso es todo lo que yo voy a hacer en la vida. Bueno, no es algo que sea pecado, claro que no. Pero que tú reduzcas tu obra, tu vida a eso, me deja un gran signo de interrogación. Y si tú empiezas a decir que el que no practique la liturgia a tu manera prácticamente es un hereje, entonces ya te das cuenta del peligro de las exageraciones. Entonces, y detrás de las exageraciones, ¿qué hay detrás de las exageraciones? Hay presiones dentro de la iglesia. Ahí es donde surge aquello de gente de izquierda, de derecha, tradicionales, progresistas, todo lo demás. Y debajo de las presiones, ¿qué es lo que hay?
¿De dónde vienen las presiones? Estas son presiones en la iglesia. ¿De dónde vienen las presiones en la iglesia? De las modas, exactamente. De las modas en el mundo. Esas modas, esas son las modas que hay en el mundo. ¿Y esas modas del mundo de dónde vienen? Pues esas modas del mundo vienen del afianzamiento de ciertos pecados profundos en líderes que tienen influencia social. Entonces, aquí tenemos ciertos pecados. Entonces, aquí ponemos pecados de ciertos líderes. Líderes en el poder. Y debajo de este pecado, de estos pecados de estos líderes, pues finalmente está la presión que casi no se va a alcanzar a ver del príncipe de este mundo. Ese es el esquema. Mírelo usted, ahí lo tiene. Este es el esquema que yo creo que uno tiene que tener muy claro, porque de aquí es de donde uno entiende la necesidad de un corazón sano. ¿Por qué es necesario un corazón sano? Hermanas mías, el corazón que no está sano es el corazón que es más propicio a las exageraciones. ¿Por qué? Porque lo que le falte a usted emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, lo que le falte a usted es exactamente la debilidad que usted tiene para una exageración. Le voy a dar este ejemplo de una amiga religiosa que tengo en otro país. Esta es una amiga de una comunidad dominicana, obviamente distinta de ustedes. Bueno, esta hermanita con la que somos amigos, una amistad muy tensa, ya le voy a contar por qué la tensión. Entonces, esta es una hermana que trae en su historia personal algo muy particular, un vacío paterno muy grande. Esa es parte de la historia de ella, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, porque uno no escoge la familia. A uno le pueden pasar muchas cosas, muchas. Entonces ella tiene ese vacío, un vacío de papá. Cuando una persona tiene un vacío, le pueden pasar muchas cosas. Ese vacío, por ejemplo, puede hacer que ella busque un reemplazo de ese papá en alguien. Puede enredarse afectivamente con alguien, porque ve una figura paterna en alguien. Eso le puede pasar a ella. Otra cosa que le puede pasar, ella puede desarrollar una especie de antipatía, una especie de desconfianza y de desprecio hacia lo masculino. Entonces, desde su herida, pensando desde su herida, ella toma una actitud de desprecio hacia el hombre, porque el hombre es el que abandona, porque el hombre es el que traiciona, porque el hombre es el egoísta que cree que puede tener todos los derechos. Fíjate que dos personas con la misma herida pueden reaccionar de dos modos completamente diferentes. Otra reacción. Ella busca a ese papá y lo busca, que es el caso de esta persona concreta. Ella busca a ese papá, pero de una manera sublimizada. ¿Qué quiere decir eso? Que ella no busca tanto, llamémoslo así, como un papá para ella, como alguien que cumpla ese papel o tenga esa figura para ella. No, ella, eso no es lo que ella busca. Pero todo lo que sea autoridad dura, eso le fascina. Eso le fascina. Entonces, por ejemplo, ella no quiere mucho a este papa, no quiere mucho a este papa, porque ella lo que quisiera es un papa así que fuera bien claro y donde aparezca un sacerdote heterodoxo a las llamas exteriores con él. O sea, ella quiere autoridad drástica. Le encantan los obispos que van suspendiendo curas por todas partes, que cierran obras, que toman acciones decisivas. Esos son los obispos que le gustan. Le gustan esos sacerdotes, como me dicen que hace unos años, hace 70, 80 años, que yo creo que ninguna de ustedes se acuerda de eso. Es más, me preocuparía si se acordaran.
Estas, imagínense que hace unos 70, 80 años me contaban que el estilo de predicación que se acostumbraba mucho en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá era fuerte, violento. Y era famoso el buen, como buen predicador, aquel que mandaba a todo el mundo al infierno. Todos para el infierno, todos condenados. Y hablar duro del infierno y la condenación, así, duro, duro, que hable duro. Entonces a ella le encantan los sacerdotes que sean así duros y los obispos que tomen medidas y que el Papa sea un duro. ¿De dónde viene eso? De una herida. Si esta mujer pudiera sanarse de su herida, tendría una visión mucho más equilibrada. Esa es la razón por la que nosotros pues todos necesitamos sanación, todos necesitamos sanación, perdón, reconciliación, renovación, todos lo necesitamos. Pero es que si es verdad que todos lo necesitamos, puede decirse que en cierto sentido lo requiere más, mucho más, la persona que tiene un cargo de responsabilidad. Porque uno no piensa solo con el cerebro. Uno piensa, como dice la Biblia a veces, con los riñones. Uno piensa con el mesenterio. Averigüe, por favor, si no sabe qué es el mesenterio. Uno piensa con el mesenterio. Uno piensa con los intestinos. Uno piensa con el hígado. ¿Por qué? Porque nosotros somos una unidad. Y como somos una unidad, yo creo que muchos aquí lo hemos experimentado. ¿A usted no le ha pasado que le plantean a usted, por ejemplo, un plan? Plan para una nueva obra. Pero resulta que el día que le llega ese plan, a usted le volvió una cosa que le da de vez en cuando, que es como una especie de vértigo, un malestar, una sensación de náusea. Una náusea horrible, como un sabor a cobre, pero luego se le pasa. Usted está mal, no se sabe, los médicos dicen, puede ser un problema del páncreas, puede ser un problema del hígado, parece que está asociado con eso, pero entonces el azúcar, como un yo-yo, una cosa loca, usted está en una situación que se tienta, no se halla. Como dicen los españoles, usted está en un sin vivir. Me encanta esa expresión española. Usted está en un sin vivir. Y en eso llega por allá plan. Usted es la provincial, le llega plan para abrir una casa. Esta es una cosa sorprendente. Resulta que muchas decisiones dependen del aparato digestivo. Cuando uno tiene una sensación de náusea, casi lo único que le sale de la boca es la palabra no. Entonces le plantearon, aquí está el proyecto, así puesto en una servilletica. Proyecto para una casa no sé dónde. Y usted con ese sin vivir, vértigo, azúcar que sube y baja, mal dormida, náusea. No, yo creo que eso no. El no, no lo dijo usted. Él no lo dijo la náusea suya. Y estoy hablando de una enfermedad física. Bueno, finalmente ese tema no se trató en el Consejo Provincial. Se aplazó. Porque se presentaron muchas cosas, hubo que discutir el caso, que una hermana pidió dispensa, que otra hermana pidió despensa en la casa. Porque unas piden dispensa, otras piden despensa. Y entonces, y bueno, tantas dispensas y tantas cosas. Finalmente no se pudo tratar el caso de la fundación esa. A usted le hicieron un tratamiento maravilloso. Su salud mejor, mejor, mejor. Volvió a dormir. Recuperó colores. Volvió a ser usted. Le volvió a salir esa sonrisa hermosa que usted tiene, esa sonrisa de fraternidad, de acogida. Vuelve el capítulo.
capítulo no, sino el, ¿cómo se llama? El consejo, es que se llama. Vuelve el consejo. Bueno, hoy sí vamos a estudiar el proyecto. Ahí usted sí lo leyó. Ya no tenía náusea. Cuando uno tiene náuseas, uno tiende a decir no a todo. A todo. Le piden un permiso, no, no, no. Vacaciones, no, ninguna vacaciones. Retiro, no, no, no. Usted se vuelve la hermana, no. Pero ya ahora ya está sana. Ya se sanó. Se le pasaron sus malestares, dieron con el chiste. Tratamiento magnífico. Su hígado como el de una niña de 15 años. Usted está llena de energía. Le plantean el mismo papelito, el mismo papelito. Aquí se lo ponen en el arte del escritorio. Usted lo lee y dice, pues me parece que esta es una oportunidad que nos da la providencia. Sí. ¿Eh? Entonces usted tiene que saber quién está firmando los papeles. No sea que los papeles los esté firmando su náusea. O los papeles los esté firmando su miedo. O los papeles los esté firmando su frustración. Es muy difícil esto. Y por eso nosotros necesitamos, si tenemos puestos de dirección, yo gracias a Dios, pues no tengo puestos de dirección, pero ustedes que sí, sin embargo, me escuchan, ustedes que sí tienen, hay que pedirle mucho a Dios, dame la sabiduría, enséñame a buscar tu voluntad, que no sea por mi dolor, que no sea por mi herida, que no sea por mi cansancio, que no sea por la frustración, que no sea por el miedo, que sea por ti, mi Jesús, que sea por ti, por lo que tú eres en mi vida, por lo que tú eres para la congregación, por lo que es tu divina voluntad, Señor, por encima de mis gustos, porque ahí está también lo de los gustos. Me acuerdo una muchacha que decía, una muchacha, no, una señora que decía, ay, padre, a mí no me gusta esa música de órgano, no me gusta. Bueno, ahí nos pusimos a hablar y entonces le digo, y que, así como hablo yo a veces, que yo creo que yo me equivoco mucho, entonces le digo, ¿cuál es su trauma con la música de órgano? Hay música de órgano que es muy bonita. Padre, yo creo, fíjese la luz que le dio el Espíritu Santo, yo creo que cuando yo era niña, cuando yo era adolescente, con mis amiguitas nos encantaba ver películas de miedo, y en esas películas de miedo siempre había música de órgano. Y entonces yo me quedó esa asociación. Son bobadas, pero ¿qué tal que uno tome una mala decisión por una cosa de esas? ¿Qué tal que uno maltrate a una hermana por una cosa de esas? ¿Qué tal que uno no escuche porque a uno se le endureció el corazón por una cosa de esas? ¿Qué tal que eso le esté pasando a uno? Entonces uno tiene que caminar con temor y con temblor. Uno tiene que caminar delante de Dios con mucho temor y temblor, con una humildad muy grande, con una oración permanente. Uno tiene que hacer mucha oración. Señor, ten piedad de mí. Señor, ilumíname, que yo no me equivoque en esto, que pueda tomar la mejor decisión, que pueda escuchar al que necesita ser escuchado. Y a partir de ahí, seguramente las cosas las hacemos mejor. Yo doy los ejemplos de este tipo de cosas negativas, pero lo mismo pasa con lo positivo. Acuérdese que hay personas que son ciclotímicas, o sea que tienen cambios, y entonces así como un día están, si eso se exagera, eso lo llaman ahora, ¿cómo es? Bipolaridad, llaman a eso. Pero hay personas que no son bipolares, pero son ciclotímicas, en el sentido de que pasan por ciclos de cierto entusiasmo y optimismo. Entonces, ¿qué pasa? Que el día de firmar el presupuesto, usted tiene que tener mucho cuidado. Porque si ese día usted está súper optimista, y súper entusiasmada, y súper feliz, y usted ve todo así como de color rosado, y ve que todo es maravilloso, y le pasan el presupuesto, madre, está un poquito alto, ¿usted cree que alcanzamos? ¡Claro que alcanzamos! Y el doble también alcanzamos. Porque usted está súper entusiasmada. No, uno no puede con el entusiasmo firmar presupuestos, no señor. Jesucristo dice, haga una pausa y averigüe si usted tiene para terminar la torre. ¿Se acuerda que dice?
averigüe si tiene para terminar la torre. No firme el día del entusiasmo. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Todo para qué? Para evitar estas exageraciones. Las exageraciones vienen de presiones en la iglesia. En la iglesia y en la vida de nosotros. Las presiones suelen venir de las modas del mundo. Las modas del mundo vienen de los pecados más afianzados en nuestros líderes. Y detrás de los pecados de nuestros líderes más grandes suele estar el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si uno tiene una posición madura y equilibrada, entonces uno se da cuenta que uno tiene que hacer esta escalera de arriba abajo, desde lo más espiritual y teológico hasta lo más humano, incluyendo el problema del hígado. Porque eso significa ser humano. Eso significa ser humano. Hace años yo leí un artículo que se llamaba Las enfermedades de nuestros líderes, o una cosa así parecida. Y entonces examinaban los cuadros de salud física y emocional de una cantidad de líderes. Me acuerdo que uno de los que estudian es Hitler. Hitler era un tipo enfermo. Todos sabemos que era enfermo, mentalmente enfermo. Pero es que su cuerpo era terriblemente enfermo. Siendo apenas un adulto más bien joven, él tuvo que tomar el camino de ser vegetariano. Él era vegetariano. La carne era terrible para él. Le dañaba horriblemente su digestión y sufría. Tenía unas alteraciones de sueño pavorosas. Hitler, lo mismo que muchos líderes que hemos conocido, era un adicto. Era un adicto, adicto a analgésicos, adicto a estimulantes. ¿Cuántas decisiones tomó Winston Churchill medio borracho? Había días en que el hombre no se medía en el número de vasos de whisky. Él tomaba whisky todos los días, absolutamente todos. Y nunca menos de uno o dos vasos de whisky. Pero a veces perdía la cuenta. Y así decidía. ¿En manos de quién estamos? Esa es una buena pregunta. Los problemas. Un tipo que tenía una paranoia declarada era Stalin. Joseph Stalin era un hombre que tenía una paranoia declarada. ¿Por qué Stalin? ¿Por qué se demoró tanto la Unión Soviética en comunicar la muerte de Stalin? Porque resulta que él murió en la madrugada de cierto día, que no sé cuál es, murió en la madrugada de cierto día, y pasaban las horas de la mañana y nadie se atrevía a entrar. Porque él mandaba a fusilar gente porque sí y porque no. Entonces nadie se atrevía a entrar. Tuvo una muerte horrible, murió como una rata, solo. Nadie auxilió, nadie acudía. Porque él tenía una paranoia terrible. Entonces nosotros necesitamos sanarnos. Nunca estaremos completamente sanos. ¿Quién de nosotros tiene una salud perfecta, perfecta? Tal vez no. Todos pasamos por distintas dolencias físicas y emocionales, porque uno no es de bronce. Uno no es de bronce, a uno le duelen las cosas. Y uno se frustra, y uno se cansa. Y a uno le duelen. Hay muchos insultos injustos que tienen que aguantar los superiores. Es una cosa, porque muchas personas no son capaces de asumir su responsabilidad, entonces lo más fácil siempre es acusar al superior. Entonces una persona que está en un cargo de responsabilidad es una persona que muchas veces tiene que aguantar ataques y ataques, y son ataques injustos, ataques brutales. Yo he acompañado 3 veces, me han pedido que acompañe en consejos de provincia. Y de las cosas que a mí más me conmueven es ver la humanidad de los provinciales. Ver a un provincial que se le quiebra la voz y decir, yo no hice eso. Pero es así, ¿por qué hablan de esa manera? Porque los atacan. Entonces uno no es de bronce, a uno le duelen las cosas. Y la solución no es volverse de bronce, la solución no es volverse insensible. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Uno necesita mucha oración y uno necesita constantemente una sanación, una sabiduría, una búsqueda perpetua de la voluntad divina.
más allá de lo que yo pueda sentir, más allá de eso, quiero hacer tu voluntad, quiero obrar. Decía el Papa Pablo VI, otros mejores que yo había para esta responsabilidad, ni más ni menos que ser el Papa, otros mejores que yo había. Creo que el Señor me escogió porque me vio dispuesto a sufrir. Porque hacía y porque no hacía, porque hablaba o porque se callaba, porque escribía. Era una cosa terrible. Entonces nosotros tenemos que vivir en una actitud continua de sanación, de entrega, de búsqueda. Realmente es un camino de participación en la cruz. Y el que no lo vea así no está entendiendo nada de lo que es ser cristiano. Es un camino de participación en la cruz que se hace por amor a Cristo Jesús, por amor a la iglesia, por amor a la orden, por amor a la congregación, por amor también a los hermanos, a las hermanas. Uno tiene que pedirle mucho a Dios, Señor, dame mucho amor, mucho amor. Amor no significa, y con esto terminamos esta primera reflexión, atención a este dato, amor no significa simpatía, no significa eso, no significa comodidad emocional. A ustedes ya les habrá pasado que hay gente a la que uno genuinamente quiere mucho y sin embargo son personas duras o indiferentes o ingratas o que incluso atacan. Entonces no entendamos el amor como una especie de sentimiento dulce que nos va arropando a todos, no. Pero hay que pedirle ese amor al Señor. Dame auténtico amor, dame auténtico amor hacia mis hermanas. Un amor que también se expresa ciertamente por ese dolor de ver que se equivocan, de ver que se hacen daño. Dame un amor como el amor de una auténtica mamá. Una auténtica madre espiritual que más sufre de ver sufrir a los hijos, a las hijas. Dame de ese auténtico amor, Señor. Un amor que esté más allá de simpatías, de antipatías, de aplausos, de reconocimientos o de cualquier otro tipo de cosa. A partir de ahí, pues vamos indudablemente acercándonos más al plan del Señor. Bueno, en nuestra siguiente sesión nos vamos a concentrar en este tema que es apasionante. Este es un tema, como dicen por ahí, recién salido del horno. Después de meses de reflexión y de recoger muchos datos y de ver pues, muchas realidades de la iglesia, traigo para ustedes este tema que no lo había predicado antes, sobre estas cuatro grandes, estas son las megatentaciones, estas cuatro megatentaciones. Porque tenemos las tentaciones de cada uno de nosotros, según su propia debilidad. Que a una persona le tienta la pereza, por ejemplo. Que a otra persona le tienta la mentira. Bueno, a cada uno le tientan cosas. Pero esas son las tentaciones, estas son las mega tentaciones que se nos meten en las comunidades. Entonces, como hacen en las películas, yo les doy aquí escenas del siguiente capítulo. Vamos a mirar, por ejemplo, el tema ese del bien inmanente. El bien inmanente, esa es una mega tentación tremenda. Se expresa en cosas como esta. Cuando usted se concentra, vamos a tener el mejor colegio. Vamos a tener el mejor colegio. Y resulta que en la vida religiosa y en la vida de la iglesia, cada cosa solo es mejor cuando responde al propósito general de la comunidad y de la iglesia. Es decir, concentrarme en tener el mejor colegio no es bueno. Es concentrarme en tener el mejor colegio en función de el carisma de la orden, en función de la necesidad de la iglesia. Ese sí es el mejor colegio. Esa idea la vamos a desarrollar. Ese era un clip del siguiente capítulo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.